resucitado, Señor. Ahora nos toca a nosotros seguirte, destronar nuestros ídolos, firmar con amor grande la alianza contigo. Abramos de par en par las puertas a Cristo. Salgamos de nuestra indiferencia y egoísmo. Seamos siempre bondadosos. La paz sea nuestro saludo. La alegría, nuestra señal de identidad. Entreguémonos como Cristo se ha entregado. Vivamos como tú, Señor, como hijos muy queridos que adoran a su Padre. Jesús, tú no has venido a la cruz, el resucitado, todo ser humano se ha salvado, reconciliado. Y cuando el amor que perdona arde con la llama del Evangelio, el corazón, incluso herido, puede volver a vivir. Y nos acompañe siempre. Que la gracia del Dios que vive nos anime a construir un mundo nuevo. Señor, nos diste la verdadera vida, vida que se hace pan para el hambriento, vida que se hace abrazo para el desnudo de amor, vida que se hace medicina del alma para el que está agobiado y afligido en su lucha ante el dolor, vida que se transforma en compañía serena y silenciosa en nuestras cárceles sin salidas del egoísmo y la muerte. Queridos hermanos, feliz Pascua de Resurrección. De tu pasión y muerte, sin avergonzarnos de tu cruz redentor. Ahora queremos vivir contigo la verdadera alegría, la alegría que brota de un corazón enamorado y entregado, la alegría de la resurrección.